Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Personas que nos visitan ahí de Sudamérica, dentro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Pues mira, aquí ahora sí que esperando la oportunidad de dialogando con GAF. Fíjate que sí, otra vez el primer programa de inicio de año. Esperemos que hayan tenido muy buenas fiestas aquí de fin de año y también buen inicio de año para encontrar los nuevos objetivos que encontramos para todos ustedes. Y un saludo para todas sus familias y bendiciones, ¿verdad? Juanito, ahora vamos a tocar el tema de internacional. ¿Y cuál van a ser acerca del internacional? ¿Qué modelos van a ser, Juanito? Sí, mira, ahora vamos a platicar un poquito de lo que es los pesados, así se les conoce en el mercado como los vehículos pesados. Vamos a hablar del 9200, del 9400 y del ProStar. Realmente esta unidad trae muchas partes en común, casi en todas sus unidades, pero ahorita las vamos a desglosar para saber cómo las pedimos y para qué modelos son, ¿no? Correcto, Juan. ¿Estas son también consideradas como la clase 8, 7 y 8, Juan? Así es, está clasificado ahora sí que ahora sí que para el peaje, ya sea clase 8, ¿verdad? Clase 8, clase 7, pero en este caso puede ser clase 8. Ok. Y bueno, ¿qué más, Juan, nos puedes decir acerca de...? Pues bueno, mira, vamos a revisar lo que son pues ahora sí que de defensa a defensa, ¿no? Es como revisamos las unidades cuando vamos a tomar inventario de algunas flotillas que vamos y tomamos el inventario para poder recomendar los números de parte que estamos ofreciendo, ¿no? En este caso empezamos pues por la defensa, ¿no? Si tenemos algunas partes de la defensa, ya sea de defensa, el cofre, el motor, radiador, compresor, cabina delantera, cabina trasera, suspensión, transmisión y pues la suspensión trasera, ¿verdad? Bueno, ahorita en estas pláticas, Juan, fíjate que, bueno, nos han preguntado el auditorio que dónde podía encontrar esa información. ¿Tú crees que haya fichas? Abiertos a todos nuestros clientes que ahora sí que nos están viendo. Estamos abiertos a de que si tienen alguna duda o quieren algún dato de algún número de parte con relación a los números de GAF, con toda confianza pueden pues llamarnos ahora sí que al 01800 o por medio de los centros de servicio, ¿verdad? Solicitar la ficha técnica y nosotros con todo gusto podemos ofrecerla, ¿no? Que eso sería un apoyo muy rápido para ver las piezas, ¿verdad? Sí, sobre todo porque cada día, como personas y como estamos en esto de los fierros, pues debemos ir viendo qué tornillo lleva, si es de grado, si es de rosca fina o rosca estándar, qué torque lleva. Normalmente estamos acostumbrados a darle fuerza con como Dios nos da a entender a veces, ¿no? Pero cada día va saliendo información y es como nosotros vamos la vamos recabando y la vamos dando ahora sí que al personal. Ya no nada más somos cambiar piezas, sino también nos podemos volver técnicos en la cuestión de quitar y poner piezas, ¿no? Porque ya no lo hacemos ahora sí que a la lírica, sino que ya tenemos algo de información, ¿no? En este caso, mira, la suspensión delantera para el 9200, que es la 32-3300, que le llaman Typer Leaf, lleva la 34-511 en la parte delantera del 9200, y 9400 también la trae. Lleva 6 piezas, 4 piezas en el columpio. El columpio es la parte movible, ¿verdad? Acordémonos que la suspensión baja y sube. En este caso, la parte fija es la parte delantera, donde lleva nada más un buje. Entonces, nosotros le podemos ofrecer a ustedes, amigos, la 34-511 para todos los International del 9200, 9400 en la parte delantera, cuando traen la suspensión Taper Leaf, que es la más comercial, que hay en el mercado, la del International. Ahí estaba el diagrama, ustedes vieron cómo estaba el columpio, la parte trasera, la parte fija. Y aquí tenemos la foto, ¿no? En la foto de donde viene la parte, se alcanza a ver un poco lo que es la suspensión.
Fíjate que eso es muy importante, Juan, porque luego estamos ahí con las personas ahí que son nuestros amigos, los mecánicos, y vemos dónde están situadas realmente las piezas, y ahí podemos ver claramente dónde están situadas las piezas por si llega una fotografía o llega un esquema, ¿verdad? Que sea más fácil la forma ilustrativa de cómo encontrar una pieza GAF. Sí, y aquí lo bonito porque en las fichas, y bueno, aquí en esta presentación de este, te decimos que lleva un tornillo de 3 cuartos y lleva un apriete o un torque de 286 libras-pie. Entonces, aquí lo bonito de que ya no nada más cambiamos las piezas, sino que sabemos ahora sí que qué torque o qué apriete es el que lleva, digamos, el buje que yo estoy colocando o el tornillo que estoy apretando, ¿verdad? Eso es lo bonito de los fierros, de que cada día vas creciendo un poquito más en la cuestión de. Pues de información, ¿no? Ok, Juan. Y para esta suspensión neumática que ahorita vamos a mencionar, que es la Hendrickson Haas, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos tener de piezas para intercambio? Sí. El 9200 y 9400 en la parte delantera es de muelles, ¿no? O sea, una suspensión mecánica. Y en la parte trasera, pues ya le pusimos o ya le pusieron lo que son las bolsas de aire. Y todo, algunos 9200 o 9400 ponen lo que es la suspensión Haas, la Haas del 360 o la 400 o 402 o 460, que es para los pesados, ¿no? En la suspensión Haas de Hendrickson, pues tenemos en el kit de rebote la 11747. En el resbalón, ¿verdad? El resbalón que va en la muelle tipo Z. Lleva la 30544 y lleva cuatro piezas, o sea, dos por eje, digamos. Y de la 13521, pues lleva dos diferenciales, dos tensores y dos diferenciales en la parte de arriba, pues llevaría cuatro piezas. Y en la parte de abajo, si nos vamos al diagramita, en la parte de abajo puede llevar la 13521 o la 11714. Puede llevar esas dos. Cualquiera de esas dos. ¿Y cuál sería la diferencia entre la 21 y la 14, Juanito? Pues ahora sí que son los diámetros. La 12700, la 11714 mide 2460 y la 21 mide 2 pulgadas. La suspensión serie Haas 460 va a llevar lo que es la 11714, que es para un tensor más robusto. Acordémonos que mientras el componente sea mayor, es mayor capacidad de carga de la unidad, O sea, ¿no? digamos que cuando tiene más goma, tiene mayor oportunidad de absorción a esos esfuerzos torsionales. ¿Es correcto, Juanito? Sí, o sea, las dos son generadas o son hechas o son fabricadas para lo que es la carga de tipo torsión. Ya sea la 13521 o la 11714, no hay ningún problema. Hace muy bien la suspensión. Y esta es la clásica, ¿no? La 460, Haas 460, la que le llaman tipo Z. Todo el mundo la conoce. Pues tenemos ahora sí que los números de parte que pues nos lo pueden adquirir, ya sea por medio de los centros de servicio, o nos pueden hablar directamente y nosotros los inducimos a qué centro de servicio le pudiera quedar cerca en su localidad o su región. Entonces la 460 la trae el 9200 y el 9400, ¿no? Y una característica, dices que podemos visualizar bien la suspensión por el tipo de la muelle que trae, que es la de que se parece en forma de Z, ¿verdad? La tipa, todo en el mercado la conocemos como muelles tipo Z, ¿no? Tipo Bueno, Z. Juanito, ¿y ese tipo de tractocamiones qué motor trae? Pues bueno, pues la configuración de un 9200, un 9400 puede traer el ISX 450 HP de Cummins. Es un motor Cummins. En la parte delantera, prácticamente todos los International lleva la 34509, que es el cuadradito que ustedes pueden ver en la primera imagen o en el primer renglón. La 34509. Aquí vemos que lleva un tornillo de 11-16 y pues vamos a ponerle un torque de 80 libras-pie. Ok. Fíjate que bueno, ahí nosotros en una. Ahora sí que la información técnica que nos estamos dando es el torque. ¿Y por qué es tan importante el torque, Juanito? Pues aquí los torques y bueno, todo mundo debemos de considerar la información.
Acuérdense que la información es poder. Entonces, si yo le doy a un tornillo de 11, 16, le doy un torque más arriba de 80 libras, voy a comprimir. Y entonces, lejos de beneficiar a la unidad, pues la voy a pasar a perjudicar, porque entonces voy a provocar vibración. Y el Okay. comentario del operador me va a comentar que mi soporte es muy duro. Pero realmente nosotros convertimos los soportes de motor en unos soportes rígidos cuando nosotros nos excedemos de apriete o de torque, ¿verdad? En este caso, pues por eso recomendamos para un tornillo de 11-16, estamos recomendando 80 libras pie, ¿verdad? Y fíjate lo que comentas ahorita, Juan. Realmente es tan importante llevar esas tablas de torque, efectivamente por el fabricante, para que realmente pueda trabajar bien la unidad y, muy importante, ¿verdad?, trabaje bien lo que es el soporte de motor. Sí, que haga Sí, sí, ahora sí. sí que el funcionamiento que es aislar metal con metal y que no vibre y que realmente haga su función de tensión, compresión, en este caso compresión, ¿verdad? En este caso compresión va a resistir bastante bien lo que es el soporte y lo tenemos individual, por si que lo recomendable siempre va a ser cambiar la tornillería, ¿no? Cambiar la tornillería, cambiar los dos soportes. Ahora sí que al mismo tiempo, ¿no? Y pues para que garantizar la mano de obra, el trabajo y pues el rendimiento de las piezas, ¿no? En este caso, también lo vendemos por kit, la 34526. Ahí ya viene los dos tacones que van en la parte delantera. Y ese kit pues ya trae los tornillos. O sea, estamos ahí garantizando pues la seguridad, ¿no? Ya tienen Okay. el torque, ya tienen el kit. Entonces ya la cuestión es nada más quitar y poner y obedecer un poquito a la cuestión de la información técnica, ¿no? ¿Y por qué es tan importante cambiar los tornillos de nuevo, Juan? Acuérdate que una vez que se usan los tornillos, pues también los aceros tienen tensión. Entonces los hilos se van abriendo poco a poco y tú los vuelves a apretar y los vuelves a apretar. Pero como ya los abrimos, ahora sí que de alguna manera es para un uso, ¿no? Ya los abrimos, ya quedó abierta las hebras o los hilos. Entonces yo quito el viejo y pongo el nuevo, pues está cerrado, le vuelvo a dar y garantizar lo que es el Okay. apriete con seguridad, ¿no? No hay ningún problema con eso. O sea, realmente nosotros les recomendamos que sí, la tornillería, pues la cambien. Realmente nosotros con esto estamos garantizando nuestra mano de obra y también el rendimiento de las piezas. Que es una seguridad por el rendimiento y otra porque es la seguridad de que la pieza esté trabajando bien, Sí. adecuadamente. Sí, Ok. sobre todo si es el torque, ¿no? Indicado. Muy bien, Juan. Fíjate que hay otra situación, ¿verdad? Aquí en el cofre de la cabina, ¿qué nos puedes, No, pero falta los Ah, en el traseros. trasero. Y aparte, en la parte trasera, pues tenemos el 10.075. Ahí tenemos el 10.075. Y también lo tenemos versión goma. Ese número de parte por. No es recomendable, o sea, si ya realmente están abocardados lo que son las cavidades donde va este soporte de motor en la chumacera, pues lo más recomendable es comprar la chumacera, ¿no? Ya no utilizar en sobremedida, que en este caso sería la 10.023, ya no tendría caso utilizarla. Si cambio yo mi chumacera nueva, pues ya tengo la medida estándar con la 10.075 sin ningún problema, Ahora, fíjate que, ¿no? bueno, esa parte, ¿cómo me daría yo cuenta del perno cuando está ya holgado o realmente ya no está dando el apriete adecuado para el soporte 100.075? Sí, fíjate que ya nada más a la hora de presentarlo, ¿Es correcto? a la hora de presentarlo ya vas a ver un cabeceo, va a haber un cabeceo, entonces ese cabeceo quiere decir que pues ya ese muñón pues ya debe ser reemplazado, ya no tiene ahora sí que las medidas estándar y tiene que ser reemplazado para que puedan ustedes tener un beneficio en cuestión de rendimiento de las piezas, ¿no? Porque no lo hace todo solamente un soporte de motor, o sea, vienen los tornillos, vienen las chumaceras, vienen los muñones, o sea, realmente tiene que ser revisado pues, para que todo trabaje en conjunto, ¿no? Sí, porque luego pensamos que nada más basta con cambiar nada más la El goma y soporte, el ¿no? soporte nada Sí, más. no, no, no. Y cuando realmente ya lo cambiamos y está nuevo, vemos que tiene juego. Entonces dicen, oye, es que creo que ahí tenemos unos detalles con el soporte, pero no nos dimos cuenta que también ya el muñón o la cabeza estaba desgastada. Sí, realmente acuérdense que pues,
Hay que cuidar ahora sí que las dimensiones como para que podamos sacarle el mejor provecho a, pues a nuestra inversión, porque es una inversión, tú por cambiarle los soportes de motor, pues tú lo que quieres es que den un rendimiento óptimo, pues bueno, si les van a dar ese rendimiento óptimo cambiando los demás componentes también, ¿verdad? Ahora, ¿es recomendable nada más cambiar una pieza o cambiar todo el juego, Juan? No, acuérdense que esto trabaja uniformemente, ¿no? Tanto lo delantero como lo trasero. Realmente, pues tiene que ser reemplazado ahora sí que en conjunto, porque trabaja ahora sí que uniformemente. Todos los componentes ahora sí que van de la mano. Tenemos la costumbre, o a lo mejor mala costumbre, pues, o de repente a nuestra economía no nos permite, pero Es lo correcto. indicado es que se recambien. Si voy a cambiar el izquierdo, pues cambio el derecho. Y si tengo oportunidad de cambiar los delanteros, pues qué bueno, porque vas a andar en un confort con tu unidad. Y con estos cambios que ustedes van a hacer, aunque usted, ahora sí que como dice la palabra, aunque usted no lo crea, ustedes van a reducir lo que es el consumo de combustible, porque van a traer un motor más estable, más Muy alineado, alineado, ok. ¿no? En este caso, el beneficio que obtienen es cambiar toda la soportería para que ustedes también puedan aprovechar lo que es el ahorro en combustible, ¿no? En ese caso, nosotros les exhortamos realmente que inviertan a los cambios de los cuatro soportes o todo el juego. ¿Para qué? Para que trabaje bien y adecuadamente la unidad. ¿No? Y el beneficio Perfecto. que Y el obtiene, beneficio que va a ¿no? tener, ¿verdad? De no consumir ahora sí que más combustible, ¿no? Qué bien, Juan. Y fíjate que ahora sí, bueno, hay una disculpa, ¿verdad? Nos andamos adelantando y esto es en vivo, ¿verdad? La otra, que lo que es cofre y cabina, ¿qué nos puedes proporcionar, Juan? Pues en el de cabina, tenemos en el gancho de cabina, tenemos pues ahora sí que la 10506. Acuérdense que aunque es un simple gancho, pues realmente lo que son los rayos ultravioleta, o sea, la temperatura, pues cada que va y vienen los elásticos o las ligas, así les llaman en el mercado, o las lagartijas en algunos lados, pues este es de polímero, ¿verdad? Este es de polímero, entonces este polímero pues te aguanta lo que son los rayos ultravioleta y sí te da un rendimiento mayor que el tradicional, de una o dos veces más que el tradicional. A este material no se parte con lo que son los rayos UV. Y te da un rendimiento pues mayor, ¿verdad? Y fíjate que ahorita hay curiosidad, ¿verdad? Estamos viendo ahorita piezas que son de color naranja y ahorita esta parte que son los ganchos que son de color negro. ¿Cómo podemos identificar que sea un producto AGA? Y realmente si el color tiene que ver alguna situación de que no sea AGA, ¿verdad? Porque luego en el mercado lo encuentras. ¿Cómo podemos identificar que sí sea AGA? Sí, mira, todos los productos de GAP vienen quintados. Vienen marcados, vienen fecha de lote de fabricación, viene lo que es número de parte, y entonces viene el logotipo. Entonces nosotros estamos promocionando ya no tanto el color, estamos promocionando lo que es la marca, ¿no? ¿Por qué promocionamos la marca? Porque esa te va a dar todo el respaldo, la garantía, el soporte técnico, es lo que te da lo que es la marca, ¿no? Porque en algunos lados estamos nosotros fabricando estas piezas en, no sé, en azul, ¿no? O sea que tienen mucha En con la azul, en confianza, verde. Juan, de que realmente un producto, aparte de tener la marca que es GAP, porque es una marca ya posicionada en el mercado, ¿qué crees? Una garantía, ¿verdad? Y eso es un gran soporte, porque luego hay muchos productos afuera que realmente pues están ahí en el mercado y que no te dan este soporte como está dando GAP. ¿Es correcto, Juan? Sí. Realmente en el gancho de cofre, pues no lo hicimos naranja por la cuestión de estética, ¿no? En este caso, pues no se vería muy bien el color naranja en un gancho de cofre, ¿no? Entonces los pigmentamos nada más en color negro, o sea, es pigmento, no, sigue siendo polímero, pero pigmentado en color negro, ¿no? A ese no hay ningún problema. Y para el soporte delantero de la cabina, ¿qué tenemos, Juan? El soporte de la cabina 34515 viene siendo con un tornillo de 11-16 y también lleva un apriete o un torque de 80 libras-pie. Ese también lo puede llevar el 4400, el 34515. Ahora, hablando de esto, estamos hablando de una quinta rueda. ¿Qué producto podemos facilitarle a nuestro cliente para la quinta rueda, Juan? Pues para el 9200, para el 9400, pues traen la clásica, ¿no? Traen la de Holland, Saab Holland, traen una quinta rueda Saab Holland. La vendemos suelta también, la 11517, la 40-140 en kit, ya viene con los pernos, porque acuérdate que todos los pernos que donde hacen tipo bisagra, pues tienden ya con el tiempo a tener desgaste, ¿no?
Ya con el tiempo tienden a tener desgaste, tanto los pernos como cuando bajas y subes la plancha, Los hombros. los hombros de las torres de quinta rueda también tienen desgaste. O sea que la goma, volvemos otra vez, la goma no lo hace todo, ¿no? Tienen que también verificar lo que son los pernos, los que van al centro de la goma. Tienen que verificar que ya no, que no estén brillositos, porque si no, pues ya tienen juego, ¿verdad? Y en los hombros de la torre de quinta rueda, luego a veces hasta se ven como plateaditas de tanto que enganchan y desenganchan. Entonces, van perdiendo espesor. Lo que es Okay. la plancha de la quinta rueda, pues baja. Y entonces después, en vez de que cargue el hombro de la quinta rueda, empieza a cargar lo que es la goma. Y fíjate que ahorita lo que dices es muy importante, ¿no? Porque muchos en el mercado nos damos la idea que que el buje de la quinta rueda carga y realmente no carga, ¿verdad? Ahorita lo que me estás dando de información es que el buje no carga. Oye, ¿y tendremos alguna prueba a lo mejor, pues empírica, o a lo mejor una prueba que hacen en los talleres para poder ver que el hombro ya tenga juego? Sí, no, de hecho es visual, o sea, realmente se alcanza a ver visual cuando ya traemos desgaste, tanto en el perno, cuando quitamos el perno, pues ya lo vemos así, muy, muy plateadito, ya se ve muy liso el perno, y aparte el hombro de la quinta rueda, pues ya se ve muy brillosa también. Y, o sea, que cuando yo coloco el buje de la quinta rueda y quiera meter el perno, ya no está centrado. Ya hay No, desfasamiento le en el pones hombro. una palanca y lo metes, pero eso no está bien. No está bien. Sí, hay que meterle un poquito, pero no, no así como con mucha fuerza, ¿no? Y pensamos que está bien, que está adecuado. Pues en este caso, lo que tú me estás comentando es que nos queremos que mirar al hombro porque hay un desgaste y de forma visual. Sí, y aparte cuando metemos, vamos a meter lo que es el perno de la quinta rueda, ya no coincide. Ya la tienes que levantar como que para atinarle al barreno, ¿verdad? Es Eso, correcto. ahí ya te das cuenta de que ya la goma no te va a dar un rendimiento óptimo. Ya después que le hiciste ese cambio sin, ahora sí que prever que teníamos que cambiar la torre y lo que es el perno. Aquí lo que pasa es de que el operador cuando regrese de su viaje te va a reportar otra vez la quinta. Te va a decir que, oye, otra vez siento la quinta floja. Pues no, que le cambiaste los bujes, y acuérdense que los bujes no lo hacen todo. En este caso, una parte muy esencial o importante es el hombro de la quinta rueda. Normalmente algunos no los engrasan y por eso es que trabaja en seco. Y cada que trabaja en seco, vamos provocando fricción y también desgaste. Por lo tanto, la plancha baja hasta un cuarto. Entonces, Hasta un todo ese cuarto. cuartito lo carga la goma. Ya cuando nos dicen, mira, es que no, no, si no me duró tu goma, nosotros la revisamos de la parte de abajo y viene marcada. Entonces nosotros ya le podemos recomendar al cliente, ¿sabes qué? Pues tienes que corregir Quinta tus rueda. quintas ruedas, ¿verdad? Ya con eso, ya cuando nos enseñan lo que es la goma de quinta rueda, pues nosotros alcanzamos a ver de que ya tienen ellos que reemplazar otros componentes, Y ¿no? fíjate que es muy importante porque, como tú comentas, ¿no? Todo es un sistema de la quinta rueda. Si no engrasamos adecuadamente, esto va a hacer que comiencen a tener mucha fricción los hombros y eso le va a llegar a los bujes. Entonces, recomendamos a las personas que realmente tengan esos cuidados, Sí, los que mantienen revisen y prevencidos, revisen ¿no? lo que es el hombro de la torre de quinta rueda. Y Y que lo engrasen. si están en condiciones, pues que le engrase, ¿no? Que le pongan la grasita para cuando enganchen y desenganchen, pues no puedan provocarle un desgaste a lo que es el acero, ¿no? Y en base a lo que es el eje cardán, Juan, ¿qué tenemos ahorita nosotros para Pues correr? el 9200 y el 9400 trae la clásica, que es la 18002, si la quieren suelta, si quieren volver a utilizar lo que es el herraje que trae la unidad. Y si no, pues nosotros la vendemos pues ya con el balero y con el herraje y con sus tapas balineras, que es la 40074. ¿Verdad? Aquí pues sí deben de cuidar lo que es el ángulo, para que haga un buen funcionamiento el balero. Aquí lo importante o la vida útil de las piezas viene siendo el valero. Si no es un buen valero, pues vas a tener contratiempos y el valero se va a ir sobre la goma y después va a decir que es tu goma. Entonces hay que tener un buen valero. Un buen valero para en este caso lleva el 88512.
Okay, ¿qué es para? El Valero 88512, que es para para la goma a 18.002. ¿Sí? Okay. Nosotros lo vendemos suelto o lo vendemos por kit. Y fíjate que hay un interesante, ¿verdad? La forma de versatilidad de productos que tenemos, que si en este caso se dañó lo que nada más fue tu balero, le puedes recomendar nada más la goma, ¿verdad? O las otras dos alternativas que tenemos, la 40074 o la 40197. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos últimos códigos, este Sí, Juanito? ahorita yo ahí te puse que la 40197, pero realmente son para los carros nuevos. En este caso, para el ProStar, la 40197, que ya esa, pues ahora sí que se alinea, ¿no? Trae unas cavidades a los lados donde tú la puedes dirigir el ángulo, puedes mover el ángulo. Esa es una movible que Así es. como lo vemos en la fotografía, este cuento. Entonces ahí efectivamente ahí tenemos unos graditos que podemos mover para poder facilitar al mecánico El la ángulo, alineación sí, el de lo que ángulo. es el eje cardán. Muy interesante, fíjate. Y todo eso se viene al gran equipo como la ingeniería y que tienes ahí soporte, ¿verdad? En planta GAP, ¿verdad? Fabricante. Así es, entonces, pues la 40197 la trae el ProStar, ¿no? Y la 40074 la trae el 9200, 9400, pero eso no quiere decir que no le puedan poner la 40197, también se la pueden poner. Es universal. Que tenemos varias alternativas para Así que es. ellos puedan a dar sus buenos mantenimientos a los tractocamiones. Y fíjate que hay una cosa muy interesante ahorita que voy a pasar. Un saludo ahorita que nos mandan ahí a clientes de Obregón, clientes de Toluca, de Cuautitlán. También ahí nos mandan también lo que es Guatemala. Muchos saludos. Parte de lo que es ¿por qué no? También en la zona Sudamérica, ¿verdad? Ahí en nuestros clientes. Y también tenemos unos clientes especiales que pues, realmente pues, saludos, ¿verdad? Y lo digo porque es un chat en vivo y para que vean que ahorita si tienen dudas se los podemos resolver. Si hay algún comentario, pues aquí el técnico ahora sí que nos puede, pues ahora sí que brindar esa solución a algunas dudas que tenemos, ¿verdad? En Sí, estos nosotros para tractocamiones. eso estamos prestos y ahí saludos a los amigos de Muelles el Relámpago que nos mandan saludos también. Saludos a Muelles el Relámpago, allá a los de Toluca, Muelles y Carrocerías Villegas, por allá un saludo también a ellos. Saludos ahí a Monterrey, que también ahí nos compran Sabinas, también hay que nos están escribiendo A partes. los amigos de Guadalajara, allí al Santillán, saludos, compañero. También saludos a ahí a los de León, ahí con nuestro amigo Antonio Landeros, también saludotes, compañero. ¿Quién más tienes Y ahí? bueno, pues aquí tenemos Monterrey, Sabinas. Fíjate que ahorita, qué bueno que ahorita nos están viendo a nivel toda la República Mexicana y ver que realmente estas partes de Platicando con GAP están llegando cada vez más lejos y están resolviendo dudas de algunos de los clientes, Mira, ¿verdad? saludos a Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, Centroamérica. saludos, saludos. Entonces, fíjate que ahorita hay otro, ¿verdad? Para lo que es el modelo ProStar. Sí, ahorita vamos a revisar lo que es el ProStar. Ya se acabaron los saludos. Ahí saludos a todos. No puedo saludar a todos, pero un saludote desde acá. Porque ahí me están mandando WhatsApp. Y vamos a ver lo que es el ProStar ahora, Oscar. ¿Sí? También, no, afortunadamente no han cambiado las suspensiones delanteras. En la cuestión mecánica, que viene siendo también la Taper Leaf. También trae la 34511. Acuérdense que lleva un tornillo de 3 cuartos con 286 libras de torque o de libras pie, lo que nosotros estamos recomendando. Viene la foto. Pero bueno, el ProStar en algunos modelos sacó la suspensión delantera, o sea, ahí ya cambió. Ya no es mecánica. Aquí ya cambió una multilink de aire, una multilink de aire delantera. Esa sí está media rara. O sea, no es muy comercial, pero bueno, se la presentamos para que ustedes puedan adquirir ya los números de parte. Tenemos algunos números de parte ya de esa suspensión. Sobre todo más para el norte. Para el norte hemos visto esta suspensión. Y bueno, acá en Coquitlán nos ha llegado también. En el centro. Acá en el centro nos ha llegado. No he visto por otro lado que nos requieran estos números de parte. No es muy común, pero sí ya se está dando a conocer en el mercado. Esta suspensión hubo un poquito más de apogeo a nivel
americana, ¿verdad? Es de origen americana. Y bueno, que posiblemente aquí en México sí está llegando, no con el tanto auge de las otras suspensiones, pero sí la podemos encontrar en el mercado. Sí, por si les llegan a requerir para una suspensión delantera, que es la Multilink, tenemos las granadas que lleva dos de la 34592. Lleva dos, ahí vienen algunas imágenes de cómo está armada. La suspensión sí está media compleja y no son muy comerciales lo que son sus granadas o sus bujes. Mas sin embargo, nosotros ahora sí que como fabricantes ya los tenemos. Ya ustedes los pueden solicitar ahora sí que a su centro de servicio, para que se los puedan conseguir. Si es que ustedes han tenido esta suspensión ahora sí que en sus talleres, pues ya hay los bujes, ya tenemos los bujes. La ficha, por si ustedes requieren de la ficha, la 34586, que es un buje, ¿verdad? Con perno pasado, 34588, ese buje va en ese kit, o sea, ya tenemos el tensor, pues si tiene complejidad con el tensor, pues nada más solicita el número de parte del tensor y se lo podemos vender, ¿no? Sin que le vendamos los bujes sueltos ya instalados, ya ustedes lo pueden nada más quitar y poner. Y tenemos ¿cuál más? Puede llevar la 11.004, pero realmente los más principales vienen siendo la 92, la 91, la 86 y la 88. Fíjate que nos comenta que un cliente del norte, que es realmente de aquel lado en el norte, sí la está moviendo y es muy importante que, pues, en este caso, en atención a clientes, puede decir para que pueda ver la facilidad de distribuir este producto, ¿verdad, Juan? Y la otra, ¿verdad? Esta parte de los que comentas de las bujes, ¿lo pueden pedir a su centro más cercano, Juan? Sí, estos sí serían, bueno, ahora sí que serían sobre pedido, ¿verdad? O sea, no es una suspensión que realmente esté abarrotando el mercado, así como la clásica, ¿no? De la Haas, la Primax, no, no, no. Esta sí tendría que ser sobre pedido, algunos números de parte, porque de momento lo sacamos a Express, pero ahorita no se ha movido tanto. Entonces tendría que hacer un sobre pedido para que puedan adquirir este número de parte. Y si ya las vieron por ahí, ya saben que en GAF las pueden conseguir. Ok, un saludo para Javier Rubalcaba, que bueno, está en directo. Parte de, vamos a partir ahorita la suspensión, que es Tade. ¿Qué me puedes decir en esta suspensión, Juan? ¿De cuál? En la suspensión Navistar International Tade, de un La Tade. Tandem. Eje Tade. La Internacional. Pues miren, esta es igualita que la de Haas. Nada más que Internacional pues le puso su número de parte, pero realmente pues son los mismos números de parte. La 11747 para el kit de rebote, la 30544, la 13522, ahí sí cambia, la 11714 y ya en kit la 34538. Pero esto es para una suspensión de Navistar. Pero si ustedes la ven físicamente, es igualita, igualita a la de la Haas Y 460, fíjate que ¿no? es muy similar a la Haas de la 460. ¿Cómo yo puedo identificar entre esta que es de origen de Navistar a la otra que es de origen que ya viene de otra marca? ¿Cómo la puedo identificar? Bueno, la suspensión de Navistar, pues la vas a identificar por la percha donde asienta lo que es la muelle. Donde viene la muelle. La percha viene con un. Viene hueco. La percha y las normales no. Ahí dice Hendrickson. Y esta no. Esta trae un hueco en la percha. Es de esa manera que vamos a ver que no es la Haas, sino es la International, ¿verdad? Entonces yo puedo identificar entre marcas realmente entre cuál es la que es Navista y la otra marca. Bueno, Sí, ahí vienen las fotos. Ahí se alcanza a ver la percha. Se alcanza a ver la percha donde viene con un hueco. Y la Haas viene y dice Hendrickson en la parte central de la percha. Esta no trae ese nombre y trae un hueco. De esa manera podemos identificar cuál es Haas y cuál es la de Navistar, ¿no? Bueno, y aquí viendo esas fotografías, es la que tú me comentas, ¿verdad? Aquí estamos viendo que la percha tiene el pequeño orificio, que ese es de origen Navistar, ¿verdad? De esa manera nosotros sabemos que es una suspensión de internacional. De origen internacional. Sí, Ok, Juan. que es ahora sí que Made in International, ¿no? Ahí se alcanza a ver la 34500, la 30544, se alcanza a ver el kit de la 34538,
Vienen un poquito más robustos los componentes, si tú te das cuenta, ya no trae la 21. Ya no. En la Haas sí trae la 21, a menos de que le sea Haas 460. No, acá ya te ponen los componentes o los bujes de barra de torsión más robustos para poder dar lo que son las 460, 460 libras, ¿no? Ok, lo que te voy a comentar, porque sí veo que está un poquito más robusta lo que es este tipo de suspensiones, a diferencia de lo que estaba al inicio. Y algo muy importante, Juan, fíjate que aquí identificar el resbalón, ¿verdad? Y luego dicen, oye, es que se ve, el resbalón se ve muy diferente, pero ¿cómo se ve? Y la verdad aquí podemos identificarlo muy, muy, muy fácil. Sí, se puede identificar y bueno, ya nos dicen ustedes de que es para la International, que es una suspensión de International, pues ya nosotros les damos los códigos o piden la ficha, ¿verdad? Y fíjate que pasando ahorita a un otro tipo de suspensión que ya trae el ProStar, una suspensión bien rara, la verdad, que dicen una Airos 4000 libras. Oye, ¿qué nos puedes decir de esta suspensión? Porque casi también igual como la primera, no es tan comercial, ¿verdad? No, ¿qué crees que esta sí, sí es comercial? Todos los internacionales, sobre todo los nuevos, la Airos sí es comercial. Ahorita todos los International están saliendo con esta suspensión. Pero si ustedes ven la Fast 2 de International, también es igualita. En lo que comentaba. Es la Fast 2 de International, de Freiliner. Pues aquí, en International la llamamos Airos, de 40.000 libras. Y y también trae los mismos componentes de la de Freiliner, de la Fast 2. Es correcto, porque bueno, ese tipo de suspensiones yo lo había visto más en lo que es el Freiliner. Y esa sí era bastante conocida y más en esa marca, ¿verdad? Pero aquí en lo que es en Navistar, pues lo que te comentaba, apenas están en su buje, ¿verdad? Apenas va saliendo esa suspensión. Sí, ahorita todos los carros nuevos de los internacionales están trayendo esta suspensión. Ya sea la que la traigan en los tipos Rabones, la traigan en los tipos Tortor, Sí, hijo. Déjame apagar un poquito esto porque ahora no le puse el privado. Entonces ya todos los International traen desde el Rabón o desde el Tortol, y ahorita las suspensiones de los pesados también traen esta, ¿verdad? La Airos es igualita a la de Freiliner, a la Fast 2, traen los mismos componentes, en este caso la 11083, que es la que trae su tope para las cargas axiales, ahí le echaron un poco de exceso ahí a los de ingeniería, ya traen un topecito para que se mantenga en su lugar lo que es la granada, ya no se recorra tan fácil. En la 34563 en los diferenciales traemos lo que es ya el tensor, ya lo vendemos ahora sí que de línea el tensor, ya lo vendemos con sus componentes, y si tienen el tensor pues tenemos la granada ahora sí que pues suelta para que ustedes la puedan instalar, ¿no? Fíjate que es muy importante que lo que tú comentabas, la ingeniería que trae este buje, que trae lo que es un pequeño tope, una pequeña cintura a la orilla de lo que es el buje, en la cual va a garantizar realmente la perfecta colocación del buje en la percha y evitar que se pueda recorrer. Sí, ese la trae en la muelle, entonces a la hora de las cargas axiales, ese no. Ese haz de cuenta que es el tope para que no se desplazara más que es el buje, ¿no? Y da un rendimiento mayor, ¿no? Ok. Y hay otra muy importante. ¿Cuál sería la diferencia? Porque, bueno, estaba viendo ahí que la suspensión en este caso es un poquito más recta, más que la que trae el Freiliner, trae más curviada lo que es la salida donde está la bolsa de aire. ¿Hay mucha diferencia en ese...? No, pues esta es una Airos, o sea, realmente si tú ves la Fast 2, va a ser similar, muy similar. Muy similar. Muy similar, no hay ningún problema. Esta viene siendo para 40.000 libras. Y y pues bueno, o sea, tenemos los componentes, ya son componentes comerciales, no hay problema. No son como los de la suspensión delantera del que algunos carros la traen, que de la Multilink, que esos son bujes así que cambia de centro a centro las medidas o los diámetros cambian. En este caso son comerciales, la 083 es comercial. Si no la tuviéramos para International, pues la tenemos para Freiliner. Entonces la de Freiliner me sirve para el International y viceversa, ¿no? Y en la cuestión de los tensores, pues ya los tenemos de línea, ¿no? Y otra vez, ¿verdad? Fíjate que muy interesante, otra vez el torque. El torque que estás dando ahí en recomendado,
Y es muy importante, ¿verdad? Sugerimos que den el torque a toda la suspensión. Sí, allá acuérdate que para la 11.083, un tornillo de 27.32, le estamos dando un torque de 286 libras-pie. Y también tenemos el tensor, lo que es el 34.563. Ahí ustedes, ¿dónde van a saber? Porque sí cambia, aquí sí cambia, en la FAS 2 de International, Cambia. de Freightliner y la de International. Porque este tensor, todos los de International, sobre todo del ProStar, van a medir de centro a centro lo que son 25 3 octavos. Ahí te vas a identificar de que es de una suspensión de pues de International, ¿verdad? En este Entonces caso, ahí sí del hay un Airbus. pequeño cambio en lo que es el Así diferencial. es, ya Cada en los ojito. tensores de diferencial, ahí vamos a ver que es de International, porque la mayoría de ellos son de 25 3 octavos en la parte del diferencial. Y viendo los soportes de motor para este tipo de tractocamión, Juan, ¿qué tenemos? Pues mira, estos traen también la ISX de Cummins. Traen ese motor. Traemos aquí lo bonito de los internacionales es que no cambian tanto a las figuras. En este caso, la 34509 viene siendo igual en la parte delantera. La 34526 en lo que es el kit, ya con tornillería para garantizar nuestra mano de obra y también la seguridad de la unidad. Y tenemos el 34510. También lo tenemos, pues ahora sí que disponible lo que es el kit, también con tornillería, para que podamos recomendar y garantizar nuestra mano de obra, ¿no? Es Y aquí correcto. trae un tornillo de 3 cuartos, el soporte trasero, y viene siendo de 90 libras-pie lo que es el apriete o el torque, ¿no? Y fíjate que aquí lo que tú comentas, Juan, es que tenemos varias presentaciones para que el cliente, ya sea que lo pida de forma individual o que lo quiera cambiar de forma completa, ¿verdad? Entonces es muy importante ahí que sea por aquí o sea por dos piezas. Así es. Y ahí vemos ahorita la forma, ¿verdad? Cómo van instalado uno que van en la forma del puente y otro que en la parte de atrás, ¿verdad? Cómo En la van. parte de atrás, ahí vienen las imágenes. Ahí nos dieron chance de donde va la 34510 de un ProStar. Pues ahí le tomamos la foto. Estos amigos se quedaron con esos soportes. Y pues bueno, ahí es como pudimos obtener los torques y pudimos ver en qué posición iban todo esto, ¿no? Y digo, y más que nada también darle una gracia a todos los clientes que nos apoyan a hacer estas presentaciones, que nos dejan instalar las unidades, que nos dan pues la verdad que visitar sus centros, sus patios, y realmente, pues gracias a ellos, pues le damos también a esta información a ustedes, que son el Sí, usuario realmente final, ¿verdad? todo esto lo hacemos, Oscar, ahora sí que, aunque nosotros estamos platicando con ellos, pero muchos de ellos nos han apoyado para poder sacar esta información, ¿verdad? O sea, gente con experiencia, ya sea de planos, ya sea con los clientes que nos dan la facilidad de estar en sus talleres y nos prestan a sus mecánicos, nos prestan su herramienta de repente. Y bueno, es una información que, bueno, hemos sacado en conjunto muchos de los clientes que nos están viendo, que nos han dado la oportunidad de estar en los talleres y pues bueno, de ahí sale la información, ¿verdad? Y Porque también darle también ahí el apoyo a nuestra área de ingeniería que nos apoya para poder tener esa información, ¿verdad? sí, ya traemos nosotros la información de ingeniería a la baja, aparte pide su soporte porque pide planos, pagan planos y derechos para que podamos fabricar una pieza, ¿no? En este caso, pues ahí la 34503, 10 en la parte trasera. En el radiador traemos la 34545, lleva 4 piezas. Esa ya la tenemos también disponible para el ProStar. La 34545, el soporte para radiador, lleva 4 piezas, ya la tenemos disponible. Ojalá la puedan solicitar por si les hace falta ese número de parte. Y aquí ¿Y por qué es tan interesante Juan, que realmente cambien estos soportes del radiador? ¿Por qué es tan importante? Acuérdate que todos los soportes es para evitar lo que son las vibraciones, ¿no? Todo lo que son las vibraciones, y mientras tengas menos vibración en la unidad, que es muy incómodo cuando tú andas arriba y oyes algunos fierros locos, y como son tramos largos los que se manejan nuestros amigos, entonces es muy fastidioso, pero aparte el beneficio es que pues tienes que torquear bien tus soportes, tienes que torquear bien tus soportes para tener unos viajes placenteros, ¿no?
Y para ellos que realmente son trayectos largos, ¿verdad? Y muy Sí, cansados sus no, no, viajes. no. Cualquier ruidito es por eso que, pues de repente, oye, necesito estos soportitos porque pues voy para tal lado, ¿no? Si no, van a sonar como cafetera vieja. Sí, no, 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 y sobre todo los traileros, nuestros amigos, conductores, ellos, pues, realmente, son los que nos apoyan y nos dicen, no, yo quiero este soporte, dime qué apriete, dime qué torque, y pues, porque ellos son los que, de alguna manera, obtienen el beneficio porque van en confort en su viaje placentero y largo, ¿no? Y otra vez exhortamos que cualquier duda que tengan ustedes ahí, que nos están viendo nuestros clientes, ahí lo que es en Facebook Live, que nos siguen cada sesión, háganos llegar sus sugerencias, sus dudas, y aquí para realmente nosotros tomarnos en cuenta y tratar de darle solución y Sí. darle una recomendación, porque interviene aquí que tenemos al técnico, nos da las sugerencias, tips e incluso otra información más técnica, ¿verdad? Así es. Y bueno, los invitamos a que ustedes nos puedan fomentar, digamos, a cualquier plática que quieran que toquemos. Por allí creo que en puerta vienen otras pláticas de remolques de las diferentes marcas, pero vienen de Dolly's también las siguientes pláticas, pero ustedes recomiéndenos qué tema quieren que les toquemos, ¿no? También así nos dan tiempo de sacar la información y poderla bajar, ahora sí que a tiempo. Ustedes ahora sí que ayúdenos a poder seguir con estas charlas. De alguna manera todos los que estamos involucrados en los fierros, pues nos ayuda y nos nutre para que cada día podamos obtener un mejor beneficio de todos los componentes que lleva un tractocamión o un dolly o un remolque o un autobús, ¿no? En este caso, la goma de cardán, pues aquí te puse la 18002 o la 40074, sí la puede llevar, pero realmente los carros ya nuevos lleva la 40197 ya en kit, ya la que tú puedes darle el ángulo sin problema o le llaman la movible. Lo ajusta, Ajustable. autoajustable. Y también vendemos la pura goma suelta, ¿no? Por si Entonces quieren. aquí, Juan, entonces estamos viendo que ahorita aquí podemos decir lo que es por años. Estamos hablando que un 2013 hacia adelante puede venir más la 4097 y un 2013 hacia abajo. Estamos hablando de la 40074, Juan. Sí, o sea, Más o realmente menos en los años, ¿no? van Digo, cambiando, ¿no? No sé, sí. o sea, en algunos soportes de motor, digamos, vemos que lleva la del 2017 lleva un número de parte, del 2017 para atrás lleva otro. Entonces, pues tenemos que ir actualizándonos, por eso es importante, digamos, las fichas y la información que vayamos teniendo, ¿no? A la mano. Oye, ¿y tú tendrás algún correo o algún lugar donde puedan las personas solicitar esa información? ¿O por qué medio podemos solicitar esa información? Sí, ya sea por medio de los centros de servicio o por el correo de asesoría técnica, ¿no? Ok. Por medio del correo de asesoría técnica, ahí ustedes pueden platicar con nosotros, ahí les damos los datos. El correo sí te acuerdas de él. Asesoria.técnica@acá.com.mx o también en nuestras páginas, ¿verdad? Que es ahí en gap.com.mx o en Facebook Live, ¿verdad? También ahí. Y cómo vamos a seguir Juanito ahorita en esta parte de lo que es el cofre, ¿verdad? Hay muchas piezas ya nuevas que estamos viendo ahorita que trae ya los cofres, ¿verdad? Los cofres ya nuevos y en este caso del ProStar. ¿Qué piezas nos recomiendas para ¿No? ese? Y cambiaron las figuras, realmente antes era un redondo o un tipo hongo en los soportes digamos, del cofre. En este caso la 34589, pues ya no es ¿cómo te dijera? Ya no es un soporte de los tradicionales, tipo hongo, que le llaman, ¿no? Ahora ya vienen así como tipo casita, ahí algunos mecánicos le llaman casita de perro, ¿ah? Sí. Esa casita de perro lleva en la parte de la bisagra. Pues lleva una de cada lado y ya su figura es diferente. Y las guías de cofre, pues también ya cambiaron algunas, ¿no? La 34581, la guía de cofre, donde descansa el cofre, o el capó que le llaman, que descansa, la 34581, pues lleva una pieza, tenemos la izquierda y la derecha, no es la misma, para los dos lados no es la misma. Izquierda y derecha, ¿no? Y en lo que Okay. es los ganchos de cofre, que ahora sí que son muy, muy vendibles también, la 34548 y la contra, que es la 34549. Y nosotros le recomendamos la 34590,
La 34590, que ya es el kit. Ahí sí no hay lado, ahí lo pones del lado izquierdo o derecho, o sea, cualquiera, de cualquier lado puede funcionar, ¿no? Y estamos viendo ahorita las figuras, Juan, que realmente, como tú dices, ya cambió ahorita los diseños, el diseño, y claro que con la infraestructura que tiene GAP, ningún diseño, pues, le puede ser muy dificultoso en el sentido de la fabricación de algún producto. Digo, si en este caso, si es pues a lo mejor con algunas curvas, alguna diferencia de figura irregular, GAP lo puede hacer, ¿verdad? Sí, sin ya ningún problema. Ya lo que son las figuras caprichosas o irregulares, pues bueno, ahora sí que tenemos ingeniería donde hemos desarrollado pues en otros mercados piezas muy complejas, y realmente hemos estado a la vanguardia, todo dependiendo de cada departamento. En este caso nosotros somos automotriz, pero pues ahí lo industrial, en este industrial, pues si nuestros clientes supieran que hemos desarrollado algunos soportes o algunos engranes para las plantas de Pemex, ¿verdad? Donde son las plantas portátiles y deben de llevar un cople pues más o menos de ese tamaño, y se los hemos desarrollado, y pues ese mercado pues también lo estamos atendiendo, no de nuestro lado, sino del lado de TASA. Ellos se encargan de lo que es lo industrial y nosotros nada más la automotriz, Oscar. Pero sí, tenemos buena ingeniería porque hemos desarrollado muchas piezas muy complejas, ¿no? Muy complejas. Ok. Y fíjate que aquí, viendo la figurita, vemos ahí cómo se colocan realmente lo que son, como son las famosas paletas o las guías de cofre y lo que son el gancho, ¿verdad? Así es. Y tenemos ahora sí que para la cabina, aquí te puse algunas fotos de lo que nos llega ahora sí que a mostrador. En este caso la 34552 es el soporte de cabina del ProStar, la 34552, y lleva dos piezas, y yo quise tomarle la foto al brazo, ¿no? O al brac, donde se aloja lo que es la pieza. Y fíjate que es muy similar a la pieza que en la anterior presentación la dimos, ¿verdad? 34516, que se parece mucho a la 34552. Sí, cambia el tornillo y esta trae todavía su tope, trae un topecito para direccionarlo. Y la diferencia, pues lo puedo hacer uno por el tornillo, que es el barreno, y el otro sería por la mosca que vemos ahí enfrente de Juan. Así es. Sí, esta se la vamos a cambiar, le vamos a quitar esa del marca X y le vamos a poner la 34552. Okay. En este caso, ¿no? Y tenemos ahora sí que las figuras sin problema. Okay. Bueno, y aquí otra vez, retomando otra vez el tipo de la quinta rueda, fíjate que aquí ya estás colocando otro código, que es el 40035. O sea que en ProStar puede venir ese tipo de buje en la quinta rueda, ese Juan. Sí, fíjate que ahorita las nuevas, sobre todo de los ProStar, de hecho ya también ya están saliendo los LT, que es similar al ProStar, es similar, muy muy similar. Están trayendo ya la 40035, la que viene los coples, ¿verdad? Que viene tipo capuchón, la 40035, la clásica es la de carrito o la de Omega, ¿no? Pero la 40035 es la que actualmente ya están trayendo lo que son las quintas de rueda de marca Holland. La 40035. Ok. Y fíjate que aparte de que estamos ya viendo una gama más extensa, Juan, me daba esa inquietud, ¿verdad? Que dice, oye, ¿y GAP tendrá algunas otras piezas que podamos venderle? A lo mejor tipo de loderas, algunos sellos Orion, algunos topes. Y en este caso veo que tú estás poniendo otra gama para que nos preguntan nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros clientes. ¿Estamos moviendo estos tipos de productos, Juan? Sí, ahí vienen los números de parte, la 17534. Son unas gomitas que realmente nos sirven bastante, van en la conexión de lo que son las manitas, ahí es el sello. Okay. Sellan muy bien, las tenemos disponibles, la 17534, viene azul y roja, ya viene como por kit, o la pueden comprar también individual, suelta. La mayoría de la venta, pues es de la por kit, te la compran por kit. Y la lodera que en un futuro no muy lejano, la vamos a volver a tener, que es la 40281. La 40281 es la lodera, también en un material específico para lo que es la fricción, para lo que es carreteras, vamos a
tener ese tipo de loderas, ¿no? Y fíjate que también parte, ¿no? Cuando los vehículos, luego veo que luego los blogs traen pipas o traen otro tipo, unos valentines, ¿no? Los mandarines famosos que realmente también lo pueden acudir. Y digo, y una parte de lo que estamos hablando aquí es para que se acerquen a nuestra página GAP y vean totalmente toda la gama de productos que le podemos brindar. Sí, pues bueno, los invitamos a que ustedes participen y también nos ayuden a que podamos nosotros dar un tema que realmente sea de mucho interés para ustedes. Ahorita prácticamente estamos terminando con todas las marcas, nos falta Mac. Tenemos Mac, tenemos Volvo, pues hay varias marcas que todavía ahí la tenemos, Juan, que a lo mejor en las sesiones futuras lo vamos a tener. Digo, no sé si tenés, todavía faltan vehículos para lo que son International, que vamos a ver en la próxima sesión. Y también, ¿verdad? También dando un pequeño break para mandar un saludo a nuestros clientes de Hermosillo, de Sabinas, que nos están ahí, Toluca, que también nos están mandando saludos. Toluca. ¿Qué más ahí tenemos? Los de Puebla también, saludos Puebla. Ahí a los de Puebla. Entonces, fíjate que nos están viendo. Los de Pachuca ahí, a Carlitos. Nos están viendo, la verdad, ahí que realmente nos están siguiendo para esta información técnica y que realmente con sus comentarios nos apoyen para realmente decir qué más quieren, más dudas que ustedes tengan y aquí les podamos dar tips, ¿no? Para poder mejorar ese... Sí, cada día vamos a ir mejorando las presentaciones, las vamos enriqueciendo también, esperamos que nos den la retro. Acuérdense que nosotros que estamos en los fierros, pues nos interesa todo, ¿no? Nos interesa sus comentarios, sus observaciones, y de esa manera podemos enriquecer todo lo que es este tipo de pláticas, dialogando con GAF, ¿no? Pues fue un placer realmente, gracias por su tiempo, Oscar. Fue un placer, Juanito, y dale más que nada las gracias a nuestro auditorio que nos ve en estas pláticas naranja. Realmente le mandamos un saludo muy frecuente, digo, y realmente, pues, a cuidarnos un poquito. Mira, hoy vengo con un chaleco porque tengo frío y hace, yo veo muy primaveral el día de hoy, Juanito, pero es la juventud. Sí. Y pues más que nada, pues gracias al auditorio y pues no sé qué tengas recomendación, Juan. No, pues ahora sí que un saludote, cuídense mucho, acuérdense que guardar la distancia, la sana distancia, la vitamina C, la que nos están recomendando para andar allá afuera. Cuídense mucho y muchas gracias por ese tiempo que ustedes nos permiten, que pues ahora sí que de podernos visualizar a las 12, ¿verdad? A las 12. Los esperamos en nuestra próxima edición. Ojalá sea de su agrado y ayúdenos a que podamos nosotros dar un tema de su interés y estaremos allí a la orden, porque nuestra tarea es sacar toda la información, pues ahora sí que de los mismos fabricantes de ingeniería y de los mismos clientes, porque ya sí hacemos una sola presentación con todos los datos que nos dan los diferentes. Y es muy buena sinergia, ¿verdad? Que tenemos con un buen equipo, Juan. Pues ante manos decirle, pues a la próxima, nos vemos en la próxima Plática Naranja y hasta luego, amigos. Cuídense. Saludos. Saludos. Cuídense mucho y gracias. Gracias.